Bueno, ya entonaditos con el Malbec, nos vamos a Tucumán, Clara. ¿Nos llevas a Claro. pasear? Sí, hacemos un viaje imaginario a Tucumán. Me vestí de amarillo en homenaje a los limones tucumanos. Si Rodolfo es tan amable de ponernos el video de algunos tucumanos muy conocidos, me gustaría comenzar con ese video. Para poder. Somos el encuentro clandestino, si charramos todo oído y en el beso todo piel. Somos un café y un cenicero en el bar que ya sabemos y a la misma hora que ayer. Somos unas rosas, algún libro y el poema que hoy te escribo en un trozo de papel. Somos un amor de fugitivos, sin que sepa tu marido, ni se entere mi mujer. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevarnos de cabeza al mismo infierno. Aunque los dos estemos condenados, si de algo hay que morir, quiero morir de amor, pero a tu lado. Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol. Como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¿Qué nos sucede, vida que últimamente ya nos miramos indiferentes y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada? Dime, ¿cuántos recuerdos? Bueno, este video que debo agradecer a Ricardo, que lo hizo amorosamente, que tiene una síntesis de algunos tucumanos conocidos. La lista es innumerable. Yo voy a hacer mención solamente de algunos de esta pequeña provincia, la más pequeña de la Argentina, productora de caña de azúcar,
básicamente, y productora de limones. No sé cómo anda en vinos. Algún día, Guille, me lo tenés que investigar. Pero calculo que con estas dos, estos monocultivos, hemos salido al mundo. Y salimos al mundo con las personalidades que les voy a mencionar o recordar. Empecemos por Juan Bautista Alberdi, abogado, obviamente tucumano, que fue quien redacta el compendio de leyes denominado Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la Argentina, que es nada más y nada menos en el mismo año que mencionó Winnie, 1853, le sirve a los congresistas para redactar nuestra constitución. Nada menos que eso le debemos a don Alberdi. Nicolás Avellaneda, este es Alberdi el que estamos viendo ahora, Nicolás Avellaneda, además de abogado, además de ministro de Sarmiento, ministro de Educación de Sarmiento, fue presidente de la Nación. Aquí lo vemos, a Nicolás Avellaneda. Julio Argentino Roca, que fue militar de carrera y además político, dos veces presidente de la Nación. Tenemos al obispo José Colombres. El obispo José Colombres, además de religioso, incursionó en la política y fue el propulsor de lo que fue el cultivo de la caña de azúcar en Tucumán. Se dio parte de sus tierras, trajo maquinaria y fue el que hoy en día en Tucumán hay muchos establecimientos que llevan su nombre por haber sido el propulsor de la industria de la caña de azúcar, ¿verdad? Otro personaje que tenemos que nombrar es Alberto Prebisch. Alberto Prebisch, además de intendente, acá lo vemos en la foto, además de intendente de la ciudad de Buenos Aires, en ese momento ese era el título, intendente, arquitecto que estudió en la Universidad de Tucumán, fue quien diseñó el obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Además, él fue el constructor y diseñador, por ende, del Teatro Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires y también del cine Atlas, que alguna vez hemos ido, que queda en la calle Lavalle. Así que menudo legado nos dejó este tucumano, Alberto Prebisch. Después lo tenemos a Mario Bravo, diputado, abogado, tucumano. Ahí tenemos el obelisco, que es el emblema de la ciudad de Buenos Aires, que debemos a Prebisch. Mario Bravo, de la generación de la niña de Juan B. Justo, de aquellos hombres que han legado las mejores leyes que tenemos en relación a conquistas sociales. Ejerció la diputación de la mano de Alfredo Palacios, de Nicolás Repetto, de Dingman. Hombres que realmente tienen un lugar de prestigio en nuestra historia. En este caso les voy a hablar de una mujer, Dolores Mora, la conocida Lola Mora. Lola Mora, escultora, que es tan importante en la historia argentina que el día de su nacimiento, 17 de noviembre, se lo denomina el Día del Escultor en su homenaje. Una mujer de avanzada, una mujer feminista, que salió al mundo a pelearla sola, estudió en Roma, estudió, bueno, en distintas ciudades de Italia. El presidente Roca le encarga un monumento para Alberdi, que ella confecciona, y su obra más conocida, que seguramente alguna vez hicimos el paseo de la Costanera Sur, es La Fuente de Lola Mora. Y qué hermosa que es. Qué hermosa, tal cual. Hecha en mármol y en realidad es la Fuente de las Nereidas. Y les cuento un pequeño chimento. Esta fuente en realidad la colocaron en la Avenida 9 de Julio. Pero era una sociedad, la de comienzos del siglo XX, victoriana,
muy prejuiciosa. Como tenía mujeres desnudas, hicieron tanto hasta que lograron que la sacaran de ese lugar y quedó confiscada a la Costanera Sur. Hoy, por suerte, la Costanera Sur es un lugar que tiene mucha afluencia de público y todo el mundo la puede realmente valorar. Pero durante años estuvo en un lugar que no tenía mucha concurrencia de público. A veces tenemos esas ingratitudes, ¿verdad? Totalmente. Bueno, Mercedes Sosa, que ya la vimos cantar, ella le gustaba que le dijeran cantora. Una mujer que llevó su voz a todo el mundo. Una mujer que sufrió el exilio. Pero que hablar de ella, bueno, no hay que agregar demasiadas palabras porque está en el imaginario y en el CD de muchos de nosotros, ¿verdad? De Mercedes Sosa. Ahí la tenemos a la Negra Sosa. Otro tucumano que quiero mencionar es Miguel Ángel Estrella, pianista de profesión de prestigio internacional. Miguel Ángel Estrella es el fundador del movimiento Música Esperanza. Música Esperanza tiene un surgimiento que es asociado con el dolor y con la resiliencia. Él fue un hombre perseguido y torturado en la época de los militares. En un momento tuvo una situación dramática en que le exigían que hablara, que diera información, si no le iban a cortar sus manos. Y él le pidió a Dios, le decía: Dios, por favor, mis manos no. Sus manos son la herramienta con la que él se expresa. Finalmente logró zafar de esa situación dramática y dijo: yo esto lo tengo que convertir en algo positivo. Y ahí surge la idea de, en vez de resentirse, de pensar en crear Música Esperanza, que es una ONG que promueve la música en Argentina y en Europa, acercando posibilidades a jóvenes, a niños y jóvenes que desean incursionar en algún instrumento, así como en defender la música de raigambre nacional. Así que Miguel Ángel Estrella, otro tucumano que chapó. Música Esperanza se fundó en 1982. Y él está por cumplir 80 años, en julio cumple 80 años. Un pianista eximio, exquisito, da para hablar 5 programas de él. Aparte, un hombre que ha llevado el piano a pueblos chiquititos. Me acuerdo una anécdota, por ejemplo, de él que puso un piano de cola, pianista clásico, ¿no? Un piano de cola en un camión. De estos que pueden entrar en terrenos muy complicados, y llevó el piano a un pueblo donde jamás hubiera llegado un piano de cola para poderles tocar un concierto como correspondía, con el instrumento que correspondía. Sí, un ser realmente maravilloso que nos dio Tucumán. Exquisito. Bueno, sí, totalmente. Palito Ortega, bueno, lo vimos cantando. Palito Ortega, actor, cantante, productor, compositor, director de cine, y además fue gobernador de su provincia natal, fue gobernador, recuerdan, de la provincia de Tucumán. Así que, y un hombre dedicado también a la música popular, a la música que nos divertía, que nos hacía soñar, que sigue estando en todas las reuniones para animar el festejo, ¿verdad? Jaime Torres, charanguista de renombre internacional. Genio. Jaime Torres, muy aplaudido en Alemania, en un montón de países de Europa, que integró la Misa Criolla con Ariel Ramírez, y él también tiene el logro de crear el grupo Tantanacuy. Tantanacuy es una voz quichua que refiere a un encuentro de unos con otros, ese encuentro que promueve alegría, que promueve la utilización de un instrumento, y también con el espíritu similar al que persigue Estrella con su Música Esperanza, hizo lo mismo Jaime Torres para alentar a niños y jóvenes en el aprendizaje de un instrumento.
El falleció finales de, falleció finales del 2018. Exacto, con 80, casi, sí, 80 años tenía cuando falleció. El, bueno, quería hablarles del Paz Martínez. El Paz Martínez, compositor, cantante, toca piano, toca guitarra. Además es un hombre que no solo compuso para él, sino que compuso para Valeria Lynch, María Marta Serranima, para Estela Rabar. Muchos intérpretes recurrieron a él para que les compusiera música. Y ni qué decir de las novelas que él musicalizó. Padre Coraje, Una voz en el teléfono, un montón de novelas que hemos disfrutado tienen la música del Paz Martínez. Además, integraba el trío San Javier, que después él se dedica a ser solista, pero también todos tucumanos. Acá lo vemos a Tomás Eloy Martínez, otro tucumano maravilloso, periodista, escritor, de una vasta experiencia en distintos medios de comunicación. Era un hombre que diluía la frontera entre el periodismo y la literatura, porque uno leía y parecía que era el periodista, pero a la vez era el escritor que estaba narrando. Ha escrito novelas maravillosas como Santa Evita, que tuve el placer de leer, como Sagrado, que fue su primer novela. Un hombre que también padeció el exilio. Otra maravilla que nos enorgullece, que también lamentablemente falleció hace muy poco, es César Peli. El arquitecto César Peli, que también estudió en la Universidad de Tucumán y abrazó el mundo. Él tenía además la nacionalidad norteamericana y todos los grandes edificios que nosotros conocemos tienen la mano de César Peli, como por ejemplo las Torres Petronas de Kuala Lumpur en Malasia, o como aquí lo vemos a César Peli, como la Torre de Cristal en Madrid, como nuestro edificio de YPF en Puerto Madero, son todas obras de César Peli, como también la torre, la gran torre que se encuentra en Santiago de Chile, una de las más altas que tiene una vista espectacular de todo Santiago de Chile. Acá tenemos, ahí se ven las Petronas, y otra obra que hizo César Peli son las Torres Gemelas, que fueron, como todos sabemos, sufrieron un atentado el 11 de septiembre, pero fue diseño y construcción de César Peli, un hombre que enorgullece a todo el acervo argentino, ¿verdad? Un profesional destacadísimo en el mundo. En el mundo, y que falleció hace casi un año. Sí, sí, correcto, falleció de 92 años. Lo tenemos también a Alejandro Argentino Saúl. ¿Saben quién es? Alejandro Romay. Alejandro Romay se puso ese seudónimo por un ídolo que él tenía de su amado club Independiente, un jugador de apellido Romay. Entonces decidió ponerse Alejandro Romay. Todos sabemos, era locutor de carrera, además de empresario televisivo, empresario teatral, el factotum de Canal 9, un hombre que también hizo mucho por los medios de comunicación. Después tenemos también a Mercedes Paz. Mercedes Paz, una tenista tucumana, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1995, junto con Gabriela Sabatini, integró el equipo de la WTA, compitiendo en esa prestigiosa, un torneo en ese prestigioso circuito. Hoy es empresaria, volvió a su Tucumán querido, a su Tucumán natal, y fue la que llevó el primer local de McDonald's a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Así que bueno, y nos queda de esta lista, que es muy numerosa, pero que yo elegí algunos, es para hablar dos horas, está Andrés Romero, golfista internacional, que también nos lo dio la tierra de Tucumán. Así que yo mi reflexión es,
en este país que le cuesta tanto ser federal, que lo tenemos en la Constitución de 1853, que Alberti hizo tanto por ella, donde somos representativos republicanos y federales, y cuesta tanto, que en general nos manejamos siendo unitarios. Lo que digo es que existe la Reina del Plata, pero existe Tucumán como usina de talentos. Miremos también a nuestras provincias. Les quiero dejar, como siempre, algún acercamiento a la cultura dentro de las posibilidades que tenemos en este confinamiento. Y uno es el Teatro Cervantes, que está de manera online transmitiendo Jetatore. De manera que pueden ingresar al sitio del Teatro Cervantes. Es un clásico de Gregorio de la Ferrer, pero está bueno cada tanto recurrir a los clásicos. Después el Teatro Colón, todos los domingos a las 20 horas, sigue presentando su programación con tanto ópera como ballet. Siguen las visitas virtuales al Coliseo Romano, siguen a la Casa de Frida Kahlo. Bueno, hay un montón de lugares que uno puede visitar estando en casa, digamos, ¿no? Para ampliar un poco el panorama de este momento que nos toca vivir. Y siempre traigo algún otro sitio para atender la parte emocional y siempre les menciono el sitio de Vida Sana, que es de los adventistas. En este sábado 13, a 11:15, hay un taller de estrés y ansiedad, que está bueno también atender esas cuestiones, ¿no? Que el cuerpo también tiene una emoción, entonces está bueno acercarnos, es necesario inscribirse, es gratuito, pero requiere inscripción y bueno, es 1:15 que a lo mejor nos ayuda a sobrellevar estos momentos donde de repente estamos muy bien y de repente tenemos cierta suerte de tristeza por lo que nos ha tocado vivir. Bueno, les agradezco y quisiera terminar con una breve pieza ejecutada por Miguel Ángel Estrella. Gracias por todo. Antes que termines con la agenda, también los actores muchas veces están haciendo en sus redes, están leyendo, por ejemplo, Sbaraglia lee creo que casi todas las noches algún cuento, Y también están haciendo pequeñas participaciones. Está bueno. Sí, sí, sin duda. Lo que trato yo de que sea sin cargo, pero hay muchas cosas, hay a la gorra, hay está por ejemplo Florencia Torrente, está haciendo Señorita Julia, y bueno, pero esos son, hay que pagar. Hay 200 pesos, hay a la gorra. Bueno, sí, posibilidades como para seguir la conexión con la cultura tenemos, como vos decís, Adri, es verdad. Gracias. No, a ustedes, y me gustaría escuchar y compartir con ustedes a Miguel Ángel Estrella.
genio. Bueno, en el próximo bloque Emilia hablará de Italia, del Día de los Inmigrantes Italianos, y yo voy a tener una entrevista. Gracias, Clara. No, a ustedes, fue un gusto. Gracias. Thank you.